variantes, pero como que son muchos los jugadores que están pasando un bajo nivel, más los nervios de la situación que se viene atravesando, se hace difícil encontrar rápido el equipo. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que pensás vos para corregir en lo inmediato? Y la verdad que hemos tenido lesiones también, que nos ha llevado a cambiar por momentos, principalmente en la defensa. La baja de Tobio en este caso es importante para el plantel y para lo que es el equipo. Y bueno, y estamos tratando de acomodarnos de la mejor manera, como decís. Y acá hay que empezar a ponerle el pecho y a sacar esto adelante de la mejor manera, sabiendo de que primero hay que tener tranquilidad. Si bien ahora viene partido de visitante, yo creo que de local no pudimos aprovecharlo y un poco también la gente es entendible la impaciencia pero bueno, es algo que tampoco termina ayudando demasiado, ¿no? Yo creo que uno entiende a la gente, pero sería bueno que traten de alentar de la mejor manera posible, más allá y el esfuerzo que hacen los jugadores, porque a mi entender el segundo tiempo de ayer dieron todo y por esas cosas del fútbol no se pudo conseguir otro resultado. Sebastián, ¿sabés que hace algunos meses los jugadores salieron a la cancha con una bandera para agradecer el apoyo de los hinchas? El tema es que es como que pasaron muchísimas fechas que no se consiguen resultados y la gente explotó contra todos. Por un lado, eso quizás es entendible, también es entendible lo que decís, que con ese clima va a ser todo mucho más complicado. Sí, ya te digo, pero no queda otra. Esto es todo juntos. Y cuando uno dice todo juntos, es de parte nuestra, de los jugadores y de la gente. Pero como digo, es entendible también la impaciencia y el enojo, pero me parece que no ayuda, ¿no? Entonces tenemos que sacar adelante esto todos juntos y los partidos que quedan buscar sacar la mayor cantidad de puntos. Necesitamos un triunfo, lo tenemos claro, pero bueno, es el momento que hoy se vive y la realidad que hoy se vive, entonces hay que tener paciencia y, como dije, cuchillo entre los dientes y salir a la cancha y buscando achicar los márgenes de error para no darle posibilidad al rival. Vos sabés, Sebastián, que cuando llegaste a la dirección técnica de Huracán, bueno, todo el mundo te conoce, por supuesto, sabemos todos los pergaminos que tuviste como jugador, nada más ni nada menos que en Boca, sos el jugador con más título en la historia de un equipo como Boca, ¿no? Digo, o sea que la gente lo vio con buenos ojos tu llegada, por eso quiero que entiendas también, viste, por ahí la situación que. Es desesperante para nosotros ver a Huracán ahí. Vos pensás que hace un par de meses estábamos jugando la Copa Libertadores, si bien estamos jugando la Sudamericana, pero bueno, ahora vernos ahí en los últimos lugares, créenos nuestra vida depende un poco de Huracán, ¿viste? Quiero que nos entiendas porque yo hacemos un programa de radio, pero yo soy 10.000 veces más hincha que un tipo que está enfrente de un micrófono. ¿Viste? Y yo ya tengo el pasaje de San Juan, de Santiago, ya tengo Uruguay, ¿viste? Uno, de su vida depende de Huracán, nuestra vida depende de Huracán. Vas a decir que estamos locos y te lo acepto, pero los trabajos nuestros dependen de Huracán, todo depende, porque nosotros no vivimos de hacer un programa de radio, nosotros vivimos nuestro trabajo y, ¿viste? Todo lo hacemos, por eso quiero que entiendas a la gente de Huracán, entendeme. A mí también, a mi compañero que estamos desesperados porque, te repito, nuestras vidas dependen de Huracán. Si Huracán gana, por ahí otro lo ve como un trabajo, nosotros lo vemos desde otro lugar. Por algo el programa es Huracán, una pasión, lo dice todo. Por eso te pido que tengas un poco también de paciencia y que nos entienda que estamos desesperados. Claro, como dije, es entendible, como lo dije varias veces, es entendible lo de la gente es pasional y uno entiende lo que genera el fútbol y en este caso lo que es la gente con el equipo y la pasión que tiene por Huracán. Entonces, uno, es entendible ese lado, pero yo creo
Hay que tirar todo para adelante. Como dije recién, esto es todo junto y los jugadores harán su mayor esfuerzo y van a dejar todo. Nosotros estamos en la cabeza ese tipo de cosas y después tienen que acompañar como para volver a agarrar confianza y volver a sumar de a tres. Después, como bien decías, el golpe de quedar afuera de la Copa Libertadores sin duda que fue fuerte. Y el grupo lo sintió, el equipo lo sintió y se notó después en lo que vino. Pero bueno, esto es un proceso que hay que dar vuelta y esperemos.